Los socialistas fueron los primeros en abrir la veda de ruedas de prensa de la oposición sobre la crisis del gobierno municipal y especialmente de Democracia Urensana. El líder de los socialistas, Rodríguez Villarino, se abre al diálogo con el resto de fuerzas políticas y sondea un gobierno de concentración. Las sus consecuencias en estos momentos son que hay una división profundísima en el grupo de gobierno, un grupo del Partido Popular, que recordemos que es el causante de esta situación, que se sitúa a marcha de él, y por otra parte un grupo de Democracia Urensana, con la mayoría, con la práctica totalidad de sus concelleiros amotinados contra el alcalde. Hoy, en esta situación, movidos por la responsabilidad y desde la más absoluta humildad, también le decimos a la ciudadanía que nos estamos dispuestos a abrir un diálogo con todas las fuerzas políticas, sin exclusión, con un único objeto, hacer que Ourense arranque. Cuando ganamos las elecciones, en aquel momento abrimos un diálogo con todas las fuerzas políticas. Tuvo además un lugar, fue cuando se fichó en el liceo, y allí tuvimos diálogo con el Partido Popular, como todo el mundo lembrará. Nos no creemos que la ciudad de Ourense pueda permitirse el uso de hacer exclusiones. Nos creemos que el Partido Socialista tiene que ofertar soluciones, y no podemos ofertar soluciones descartando a ninguém. También es cierto que el Partido Socialista es la fuerza que lideró las elecciones y creemos que debe liderar un nuevo gobierno. Sin embargo, esta propuesta no ha caído muy bien entre la militancia socialista, a la que no le ha gustado ni el fondo ni la forma del mensaje enviado por Villarino. Recalcaron que ningún órgano interno del PSOE tomó una decisión en este sentido. Por su parte, desde Ciudadanos han asegurado que los últimos movimientos del alcalde para apaciguar las aguas dentro de su formación política responden únicamente a sus propios intereses y que seguirá con su teatro hasta la aprobación del PSOE. Gonzalo Pérez Jácome se ríe dos vecinos de Ourense permanentemente. Onte se ríe dos vecinos una vez más y se ríe dos medios de comunicación a través de sus redes sociales como si vos estiverades inventándoos o que es una evidencia, ¿no? Que se reunieron en un hotel para tratar un tema municipal. Esto es lo nunca visto. Y si Democracia Urensana va a seguir con este teatro, do que se están a escandalizar de una cosa que ya sabíamos desde fai un montón de años todos, porque no es una novedad o que nos estuvieron a contar estos días. Ahora parece como que se escandalizan de que o seu líder está a hacer algo. Algo que ya sabían que hacía antes, en lo que participaron con él, no xogo de entrar no concello a gobernar. Por lo tanto, si ellos se pensan seguir rindo a continuar con este teatro, o que tenemos que dirigirnos al Partido Popular. Y tenemos que dirigirnos al Partido Popular porque se están colocando de perfil como si con ellos esto no fuera. En una línea parecida se ha expresado el BNG, añadiendo que las irregularidades de las que ahora mismo se habla no son más que la punta del iceberg. Tengo una crónica de una crisis anunciada. Por cierto, no es la primera crisis ni de Democracia Urensana ni del grupo de gobierno lo que levamos de mandato. Yo quiero lembrar, porque a memoria es muy frágil, que apenas un mes después de iniciado el mandato hubo dos dimisiones por parte de dos concelleiras de Democracia Urensana que denunciaban injerencias por parte del alcalde. Chámanos poderosísimamente a atención que aquellos que ahora, bueno, están a cuestionar o modo de manera en que Gonzalo Pérez Jácome, que él además es el partido, gestiona a su organización, formaron parte y forman parte del núcleo duro de Democracia Urensana desde sus inicios y que no souberan cómo y de qué manera se estaba a gestionar esa organización.